Pues nos encontramos en la Peña del Diablo, así tal cual. Habían comentado por ahí que luego se aparecen pues cositas medias raras. Ahorita que venías por allá se escuchó como un grito de un niño. Pues vamos a ver. La peña está de aquel lado. Es que sí, a veces se llega a escuchar. ¿Qué pasa? ¡Niño! ¡Ey! ¡Niño! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Niño! ¡Corre! 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 ¿Había un niño? El chaparro está... ¿Qué viste, chaparro, también? Para que no digan que nosotros estamos mintiendo. Carnal, no, pues. Algo que nunca había... O sea, no sé ni qué decirte. Me quedé sin palabras. Bueno, la onda es de que íbamos grabando y justamente allá abajo había un niño como desnudo. No tenía tenis, no tenía ni camisa. Estaba como llorando. Nunca me había pasado esto. No estoy jugando. Estoy como hasta tartamudo. Estoy temblando. Nunca me había pasado esto. Estoy asustado. Estábamos haciendo un vlog en el cual íbamos a visitar, pues, de aquel lado la Peña del Diablo. Miren nada más cómo está el chaparro. Creo que está rezando. Chaparro, ¿estás bien, güey? No, me partí, güey. Ya vamos, güey, ¿no? Ya. No, güey. ¿Y si vamos a ver qué onda allá abajo? Nel. ¿Crees que está el niño? Nel, el celular, no manches. Vamos a ver, ¿no? No viste, güey. No, vamos. Ve hasta los perros. Bueno, voy a caminar. Chaparro se quedó hasta allá atrás. Yo vengo solo. El niño se apareció por aquí. Me golpeé aquí. El niño por aquí estaba. ¡Johnny, córrele, Johnny! ¿Qué, güey, qué? ¿Qué? Pinche chaparro. Bueno, vengo yo solo. Por aquí es donde me topé. Ahí pueden ver en las imágenes. Tuve que correr. Y es a pleno día, ¿eh? Ya van a ser las 8 de la noche. Y todavía hay un poco de sol. Por aquí no hay absolutamente nada. El chaparro se quedó ahí arriba y yo vengo aquí. No sé, o sea, tal vez era un niño normal, común y corriente. O tal vez era otra cosa. Pero yo sí sentí un escalofrío muy, muy, muy fuerte aquí en el corazón. No, yo ya no vengo. ¡Chaparro! ¡Vengo arriba, güey! ¿Dónde está este güey? Ya, chaparro. Fui allá abajo, güey, no había nada. No, estás bien loco, güey, no. ¿Y si nos vamos? Vengo jodiendo de la garganta, brother. No, pues yo vengo tembloroso, mira. Pues bueno, ¿qué es lo que vimos, güey? Pues, la neta, pues yo alcancé a ver nomás en la cámara como que un niño ahí. No, o sea, yo no vi bien. Yo ya ves que tú me dijiste, ve, ¿qué es eso? Cuando yo quise levantar, escuché el grito. Cuando yo levanté la mirada, escuché el grito y corrí, güey, no. Bueno, también tú saliste corriendo, güey. Está cabrón. Pues... como dice el chaparro, veníamos, no pensamos grabar así tal cual, ya ve que apenas íbamos a empezar y cuando se nos apareció eso no es normal. Y pues ahorita ya vamos grabando de regreso. Nosotros estábamos haciendo vlog de la vista de la peña del diablo. Tiene una vista, de hecho sí tiene una vista chida, carnal. No me imaginé que íbamos a ver esto. No, ya estamos al fondo, ¿verdad? Sí, no manches. No, yo vengo con guarachitas, mira, sin pedos. Vengo con guarachitas. Este brother, ven, trae sus tenis. No. Ya no. Y de hecho queríamos venir en la noche. Íbamos a venir de hecho en la noche. Pero ya no quisimos. Es que lo que pasa es que a mí me da miedo
andar de noche y le dije a él, no, vámonos, ahorita vamos a grabar el paisaje mejor. Y era un vlog del paisaje que se veía, ¿va, Johnny? Sí. De hecho, aquí les vamos a dejar las fotos y los videos de las imágenes que estábamos grabando para ustedes, pero ya no, nos espantaron, así que ya, se termina, ya no quiero saber de eso.